¿Dónde está Sierra? Todo. Qué tonto has sido, ¿no? Y ahora mira dónde vas a acabar. En un agujero y bien solito, como todos los corruptos. Mi hermano realmente está haciendo cosas que son totalmente desfasadas. Yo reconozco todos mis errores y quiero reivindicar esos errores. Quiero proteger también a mi familia y mis actos que no han sido coherentes. No sé en qué me puedes aconsejar. Yo te recomiendo, Rigoberto, que esté en la cárcel. Antes que vaya a la murga por culpa de él. Ya sabes, los que tocan el poder, el dinero, se encejece, distorsionan la realidad. Eso es lo que le ha pasado a Duber, a mi hermano. Si seamos la misma sangre, no tenemos nada que ver. Hoy había tomado la decisión de hacer el último trabajo con el cargamento y se lo ha robado. Por eso quiero realmente ya colaborar con la justicia. Tanto para entregarlo a él como para otras personas que sé que están cometiendo grandes errores. ¿Qué podríamos hacer? Yo te recomiendo que te entregue, que colabore con la policía. ¿Cuántos años? Hombre, si tu colaboración es correcta y adecuada y ellos lo valoran bien, pues yo creo que más de 7 años no te caen, Rigoberto. Y van a proteger a mi familia y los enemigos saben que me voy a chivatear. Estoy totalmente decidido. Está claro. Yo creo que podemos contactar con Álvarez, un gran profesional y una persona muy honesta, y que él nos encauce todo el tema. ¿Qué te parece? ¿Confías en él? Sí, es de fiar. Es mi amigo mío y, como te he dicho, lo primero que te he comentado, que es honesto. Adelante. ¿Lo puedo llamar ahora mismo? Buenos días, Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, te voy a dar la gran alegría del año. Rigoberto se quiere entregar. Ah, muy bien. Sí. Estoy salvando la vida. Toda tuya. Te debo una, gracias.
¿Procedimiento habitual? Si no ha cambiado, sí. ¡Baja la pipa o te pego un tiro! ¡Baja el arma! Este es mucho hijo de puta, sapo. Esto es por mi amigo el dominicano, cabrón. ¿Te pensabas que nos íbamos a coger? Aquí no aceptamos gentuza como tú. Por maltratar tanto a la mujer, ahora te vas a pudrir en la cárcel, hijo de la gran puta. Soñar con el Tanit ahora. Vas a pasar unas buenas vacaciones, Duve. Hola. ¿Qué? ¿Disfrutando del éxito? Pues sí, la verdad. Por lo menos hemos devuelto la tranquilidad al pueblo. Pues sí, yo creo que el estrés que se ha vivido aquí no lo han vivido nunca, lo que ha generado una simple mochila y unos estudiantes de geología. Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Regresas a Madrid? No. No me quiero ir, la verdad. No cambio este pueblo por nada del mundo. ¿Así que no vas a pedir el traslado? No. ¿Eso quiere decir que todavía tengo alguna oportunidad? ¿Oportunidad de qué? De que sigas trabajando en mi equipo. ¿Sí? Menuda situación hemos vivido. Es que esto lo ves en una película de acción y no te lo crees. ¿Quién nos lo iba a decir, Pues sí. Pero ¿sabes una cosa? Que al final vamos a conseguir nuestros sueños. ¿Todos? ¡Claro! O sea, entonces me quieres decir que gana el Goya, ¿no? Pues la verdad es que me alegro, mira, si fuera así. Así por fin la gente conocerá la historia de Juan Breva. Ya sabes todo el tiempo que llevo trabajando en ella. Aunque bueno, también se cumplirá lo de tu fundación, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Quién la sigue? Sigue. Thank you.
orillas, los pececillos vienen y van, todo tu amor que se fue, y Marcito. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me empujaron. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me empujaron. La verdad es que me ha sorprendido, me ha gustado mucho todo el equipo, todo el proyecto. Es un trabajo que la verdad es que es bastante agotador, pero también es muy gratificante. Sobre todo tengo muchas ganas de ver el resultado, para ver cómo queda todo al final. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around. Bueno, pues yo aprovecho esta entrevista para hacer la mía y nada, decir que estoy encantada, que es un equipo espectacular, me he divertido muchísimo. Hacer el making of fue realmente, no lo sentí como un trabajo, fueron dos semanas muy duras, muy difíciles, de madrugar, de acostarnos tarde, pero de total satisfacción. Yo soy muy reiterativo con ello, pero sí soy. Me gusta que la gente realmente disfrute, que lo pasemos bien. Hola. Hola. ¿Qué tal? Y después se van. ¿Y ellos qué hacen? Cuando se van, salen corriendo. Seguimos grabando. ¡Cuadro! ¡Hala! Ahí está. Cine ante todo. Eso sí, es verdad, sí. Después de eso, después de ¿dónde está? Quiero ver la bestia, ¿vale? Y después de eso empezamos a moverlo. Muy bien, sin problema. Vale, igualmente. Toda tuya, Mario. ¿Sí? Yo me bajo, vale. Espero que meta la curva él y yo voy por detrás del coche y avanzo. Vale. Con un DJ, el Berrak, pues me han dicho que es muy bueno, que es muy bueno aquí. No sé si vos querés ir a esa fiesta. 81-1, primera. Por favor, no nos grabes. Así un poco retrasados. Por favor. Por favor. ¿Dónde está la cámara? Mire, por favor. Vámonos. Ya estuvo bien, date el limpio.